Bien, vamos con otra saga de dulzaineros, Miguel y Honesto Furones, los furones de Abraveses de Tera. Miguel compró su primera dulzaina en la Casa Velasco de Valladolid en 1934 y le costó 90 pesetas. Miguel llevaba un cuaderno a mano con todas las localidades en las que había tocado y lo que le pagaron. En una ocasión, Miguel Furones le dijo a Pablo Madrid: oye, ¿tú sabes lo que es la música? Y pues Pablo pues le recordó pues las definiciones que teníamos en la teoría de en el solfeo, ¿no? En la teoría de la música, pues el arte de combinar los sonidos con el ritmo, el arte de expresar las emociones a través de los sonidos. Y no tienes ni puta idea. La música consiste en ajustar tu calendario, llegar a los pueblos, tocar y que te paguen. Y por eso Miguel llevaba, siendo pues eso, muy, muy pragmático, ese cuadernillo con todas las localidades a las que había tocado y el dinero que le habían pagado. Que yo no lo he visto, pero que sin duda esto podría valer para ver cuál es la presencia en la dulzaina y el grado de prestigio social, si se cobraba más, si se cobraba menos, etcétera. Vale, pues esto es lo que os cuento de esta pareja de músicos de Abraveses de Tera. Y vamos a tocaros unas jotas del repertorio de los Furones.